listo para que comience a rodar el cuero en esta gran final de la Copa Internacional. Bienvenidos todos, estamos esperando el comienzo del espectáculo, algo que va a ocurrir muy pronto, en cuanto se den por concluidas todas las formalidades. Les habla Carlos Martínez, hoy contaremos con los inestimables comentarios técnicos de Maldini. Eso es, Carlos, saludos cordiales, es un placer para mí estar hoy aquí. La final va a comenzar. Como en toda buena final, espero sobre todo que los equipos se traten con respeto, con respeto y a la pelota, claro, también. La cuestión es quién va a aprovechar las pocas ocasiones, porque yo creo una cosa, va a ser un partido bastante cerrado, pero con nervio, ojo, no nos vamos a aburrir. Cristiano Ronaldo. Toni Kroos. El cuero a la banda. Qué bien se ha desdoblado ahí, Se libra del rival. Deulofeu. Baggioni realiza una incursión por la izquierda. Se ha abortado el peligro desviando a tiempo ese centro. Saque de esquina. Será el primer saque de esquina. La juegan en corto. Benzema. Estamos viendo cómo ambos laterales se incorporan al ataque. ¿Y cuál es la justificación táctica? Bueno, es una treta realmente para mantener. ¡Salta para rematar! ¡Y gol! ¡Este gol podría pasar a la historia! ¡Gran cabezazo para rematar un gran pase! Ha demostrado fuerza y temple para marcar. Muy bien jugado. Marcan el primer gol del partido. El primer gol siempre es importante, siempre, sobre todo en una final. Dani Carvajal no es capaz de hacerse con el balón. Se lanza con todo y la corta bien. Dani Carvajal la controla Cristiano Ronaldo. Han desperdiciado un buen contraataque. La intenta deslizar a través de la defensa. Pase a la banda izquierda. Bailey no se ha dejado amedrentar. Aparece para alejar el peligro. Siendo como es un jugador que aborrece reconocer la derrota, estoy seguro. ¡Gran intento! ¡Vaya! ¡Casi saca petróleo de ese fallo! A ver cómo plantean la jugada.
minuto. Y busca jugar con la línea de ataque. Daniel Díaz regala un libre directo. Bueno, ya sabía que sus acciones le iban a acabar pasando factura. Intenta superar la defensa por bajo. Avanza con decisión. ¡Qué bien se sacó el disparo! ¡Qué gran parada, señores! Es increíble que haya conseguido llegar. Increíble. Parecía un gol cantado. Primera parte que ha sido increíblemente tensa. Se han medido de cerca los dos equipos, aunque uno de los dos con más acierto. La verdad es que ha sido una primera parte muy reñida. ¿Qué te han parecido estos primeros 45 minutos de la final? Bueno, uno se puede entusiasmar pensando que va ganando, eso es verdad, ¿eh? Que vas por delante en el marcador, pero es muy importante salir mentalizado en la segunda parte, eso es clave. 1-0, un solo gol de diferencia entre ambos equipos. Ya estamos en la segunda mitad. Un 1-0, no inspira mucha confianza, cierto, así que me andaría con los pies de plomo. Mejor empezar como si fuera 0-0. Intenta colar ese balón. Modric quiere jugarla rápido hacia adelante. Alex Teixeira. El portero se hace con ella. Rogelio Funes Mori, comprobando en sus carnes lo que es un marcaje al hombre. Bueno, goles son amores, ¿no? Pues le van a estar dando el amor el resto del partido. Consigue salir. ¡Laporte no perdona! Tienen ya un colchón de dos goles de diferencia. En cuanto han recuperado la posesión, han tenido la rapidez y la decisión que hacen falta para montar una jugada de contragolpe. Ahora deben remontar dos goles. Tienen el partido de cara ya, ¿eh? Con dos goles de ventaja no deben correr riesgos innecesarios. La manda en largo. Madrid la recupera y vuelve a la carga. Trata de colarla entre la defensa. Madrid se libra por los pelos gracias a ese mal toque. Seguro que se va a dar de cabezazos contra el césped. Y te digo una cosa, no le culpo, ¿eh? Tenía que haberlo hecho mucho mejor. Tenían superioridad numérica, pero aún así no lo han aprovechado. Ortiz. Balón para arriba. Una gran jugada por la izquierda. ¿Sacarán petróleo de ahí? Deulofeu. Trata de irse de su marcador. Consigue imponer su físico y acaba ganando el balón. Busca una fisura en la línea defensiva. Sergio Ramos. ¡Sergio Ramos! ¡Y el gol! ¡Sube al marcador! Ha estado muy justito, pero inició el desmarque en el momento preciso. Thank you.
y una nueva sustitución poco después de la anterior. La verdad, en los últimos minutos estaba bastante desaparecido, así que el técnico para mí ha hecho bien. Ahora la diferencia se reduce a un gol. Han conseguido engancharse al partido, ¿eh? Es posible que se les presenten más oportunidades, pero tienen que ser pacientes. Balón en la banda. ¡La intercepta! Vaya, espero que esto les espabile un poquito, porque más vale que se apliquen el cuento, porque si no es que volverán a sufrir de la misma forma, seguro. Prueba el pase al hueco con toda la intención. Isco. Balón por esa banda. ¡Tiene un disparo claro! ¡Puede marcar! Logra despejarla. ¡Se acabó! El árbitro pita el final. ¡Ahí está! ¡Campeones de Copa! Al final lo han logrado. La alegría del entrenador es el símbolo de una afición que se lo va a pasar en grande. ¡Lo ha conseguido! Han sido unos merecidísimos campeones de Copa y llega la hora de la ceremonia de entrega y de celebrarlo por todo lo alto con la afición.